Espérate, espérate, que me estoy percatando de una cosa. Vale. Es la cosa esta de esto. Veis que está puesto ahí el nombre abajo en vez de arriba y tal. O sea que sería abajo, el primero está bien. El siguiente sería izquierda. Abajo, izquierda, arriba. ¿Vale? Derecha. Derecha. Y abajo. Hecho. La puerta debería tener energía. Vale. Ahora vemos qué hay detrás. Peña chunga. Eclipse, están aquí. Evita el contacto. Las líneas están bien. Gaia, está arriba. Segunda planta. ¿Puedes llegar? Adiós a lo de evitar el contacto. Sí, pero no me han visto. Vale, es un calavera. Me gustaría, pero son tres nada más, ¿no? Loco, no me digas que se viene para acá, ¿eh? ¿Qué? Sí, hombre. ¡Coño! ¡Que nadie escape de la sombra! Vale. Puñetero ordenado. Que no sé lo que le pasa. Debe ser la conexión. Humanidades Eterns, sí, señora. Que somos el futuro. Somos el futuro. Las humanidades. Hasta luego. Vale, ya solo hay dos. Pero déjame pasar. Déjame pasar. Chiquillo. Tengo una idea. Abre, abre. Mierda. Me han chafado la idea. Vale, no creo que vengan tan lejos, ¿no? ¿Cómo? ¿Tres interrogantes? Ah, no. Dos. Vale. Vale, no se alejan tanto, no se alejan tanto. Que son unos tíos muy chungos, ¿eh? Por fin. Se la comió. Vale, queda solo uno. Que se detienen ahí, me parece, ¿eh? Cojones. Sangra. ¿Eh?
¿De qué vas? ¿De qué vas, compi? Aguantan más flechas que Boromir, ¿eh? Vale. Es que vine corriendo para acá, no para esconderme, sino porque, si recordáis, aquí había tres ametralladoras gordas para coger una y darle zurriagazo fuerte, pero se ve que no pudo ser. Ya lo usaré luego. Vale. De acuerdo. ¿Y dónde han salido todos estos? Pero... ¡Guau! ¿Dónde está? ¡No! ¿Y dónde ha salido toda esa peña? La madre que los parió. Pensaba yo que solamente había tres notas. Ah, lo veo ahí. No lo puedo marcar, no me deja marcarlo. Nada. Eso. Vete, anda. Que te mate con sigilo. Venga. Hasta luego, cocodrilo. Vale, entonces, espérate. Uno. X. Dos. Vale, y uno es un calavera. Vale. ¿Y por aquí habrá alguno? No. Yo girando ahí la cabeza. Vale. Espérate, ¿dónde está? Vale. El no calavera. Vale, vas por allí. Hola. No me habéis visto. No me habéis visto. Los de arriba no me habéis visto. Eso, ¿dónde está? Sigue husmeando. De acuerdo, ¿y ahora cómo subo yo arriba? Si me dicen las escaleras que no. Vale, allí hay una puerta de refugio Voltec de color morado. Y por lo demás, nada. Vale, o sea que debería tirar para acá, pero la puerta no se abre. Ya se rinden. Aquí hay poción. Serio, tío. ¿Puedo subir por aquí? No. No me deja, tío. Quiero subir para arriba. Para cargarme a los notas estos. Hola, Antonio. Vale, queda Paco. Paco. Paco, que mi Paco. No. Voy a tener que alejarme un poquito. Un poquito significa un poco. Hasta que deje de buscarme. Y entonces darle cañín. Parece que a alguien le gusta jugar al escondite.
Asoma la ventana, ves el arquero de ayer. Ese era el último. Ya está. Perfecto. Alerta. Fallo estructural en cierre H. Sí, sí, fallo estructural en cierre H. ¡Coño! ¡Fallo estructural, dice! ¡Veo algo! ¡Que sí! ¡Yo también lo veo! ¡Yo también lo veo, Johnny! ¡Hurry up, boys! Vale, vamos a calmarnos. Venga, zona segura. Zona segura. Si no, les podemos meter un pedazo de bomba que se caguen. Estas son de explosiva y las otras son adherentes. Yo creo que le podemos dar con una de estas. Ah, bueno, es solo uno. Que viene motivado, que viene motivado. Puedo respirar tranquila. Ay, además. Ah, no, no es el calavera. Creo que era el calavera. No te gires ahora, Cabrón, mira el acelerón que metí. Mira, eso por decir que sigan alerta. Vale, ¿alguien más? ¿Dónde estarán? Quiero... Vale. Uno. Otro. Y había otro más. Salieron cuatro. Salieron cuatro. Vale, uno tiene un lanzallamas. Creo. Sí, míralo, ahí está el cuarto. No me ve a través de... Vale, sí viene a investigar. Bien. Voy a intentar hacer una cosa. Voy a intentar darle la vuelta por aquí. Y cuando vaya para allá, a su puesto ese de guardia, le hago zas en toda la boca. No, mal asunto, mal asunto, mal asunto. Sombra ni sombra. No os avergoncéis de cubriros. Wow, 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 wow. Yo, flipado, ¿qué hace? Tranquilo. Al menos de momento. Entonces muévete. No, arma no, no quiero. No quiero el arma. Vale, he sido tonto y me curo con planta medicinal en vez de pociones, porque los cadáveres tenían pociones. Pero aquí había setas, ¿vale? ¿Alguna otra seta por ahí? No, eso es un cadáver. Bueno, ya encontraremos más setas. Hola, soy Marco Shen y esto es Hefesto. Como el nombre sugiere, será la función subordinada que Gaia usará para hacer montones y montones de robots. Su propia forja, excepto que no es tan sencillo. ¿Cómo fue esto? Tal vez habréis notado que solo un tercio sois ingenieros robóticos. El resto expertos en cognición mecanizada, heurística virtual y todo eso. Bueno, esto es porque no seremos los que diseñen y construyan los robots. Lo último que queremos es cargar a Gaia con un puñado de diseños pasados de moda del siglo XXI. Pérdida de tiempo. Lo que queremos es dar a Gaia el poder para construirlos. Y no solo eso, imaginarlos desde cero.
Cualquier robot que necesite para cualquier fin concebible, diseñado y fabricado con el chasquido de un dedo. El de ella, su dedo. Así que, Hefesto no será realmente la forja. Más bien será el conocimiento y el ingenio de un maestro herrero para usar el martillo. Tendría que dejar otra cosa. Creatividad virtual hecha realidad. Gaia ya aprende. En las simulaciones hace cosas muy creativas con conjuntos fractales y morfologías animales. Sus diseños no van a ganar el premio Liem en breve, pero oye, todos tienen que empezar por algo. ¿Ya? Sí. Es hora de empezar. Vamos a hacerlo. No lo entiendo. Si Hefesto era parte de un sistema diseñado para salvar vidas, ¿por qué usó a Saiyan para crear un caldero? ¿Y por qué produjo máquinas sin otro propósito que matar gente? De algún modo se ha revelado. No entiendo por qué ni cómo. Sea cual sea el motivo, eso explica que las máquinas se hayan vuelto más peligrosas con los años. Vale. Documento. Vale. Dice... de Elizabeth Sobek, nuestra... pariente, vamos a llamarla, para Margo Sen. Asunto a toda máquina. Margo, si dudara lo más mínimo de tu brillantez, no te habría elegido como alfa de Hefesto. Tienes que dejar de preocuparte por tu edad y estilo de comunicación. Eres quien eres, ten confianza en ti misma, sabes lo que haces. A lo que iba, el último borrador de tu plan para construir y acumular silos autónomos donde almacenar material prima es excelente. Con esto, tu diseño para el núcleo de la fundición AM y el plan de selección de emplazamiento, ya tenemos un plan completo. Es hora de iniciar la construcción. Una cosa más, consulta a Yomide Okilo antes de terminar los inventarios para los silos. La primera tarea de Hefesto será fabricar los robots que construirán las torres de misión de todas... Ah, las torres de misión a lo mejor eran, os acordáis, lo que nosotros llamamos faro, aquellos que nos aparecían en el DLC de Frozen Wilds, que eran morados, explotaban y reparaban a las máquinas. Pues puede que esos fueran estos silos, pero estaban corruptos. Perdón, los silos no, las torres de misión. Torres de misión de ondas para que Minerva transmita los códigos de desactivación. Así que cualquier material raro necesario para las torres debe tenerse en cuenta en el plan de inventario, Elizabeth. Y luego los silos estos de los que habla puede que sean los calderos. Vale, vamos a ver que... vale. Estos son todos los que hemos ido oyendo, que no lo ha dejado así marcado. Parece que nos queda alguno. Así este. Vale. Vale, aquí hemos visto ya que... He visto estas formas antes, en calderos. Por supuesto. El lugar donde nacen las máquinas de Gaia. Cada vez que dice Gaia me acuerdo de la coalición de Gaia. Vale, por aquí nada, ¿verdad? No te me caigas. Algo por aquí. Uy, hay cositas. Ah, vale, las ametralladoras de las notas de antes. Mira, aquí que tenemos un despacho de supervisor o supervisora. No me lo detecta a través del cristal. Vale, aquí el patio de arriba. Creo que es aquí. La oficina de Elizabeth Sobek. Pero está sellado. Tiene que haber alguna entrada. Sigue buscando. Pues si el cristal no nos deja... Más eclipse. Ten cuidado. Más peña, tío. Más peña.
Imagino que aquí no nos pueden ver, ¿no? O sí. Espérate, voy a probar un momentito. Si desde aquí les puedo dar. No. Esto tiene pinta de que se va a caer. Bienvenidos a Apolo, la memoria colectiva de la especie humana y la fuente de conocimiento para las generaciones futuras. Soy Samina Etachi. Hasta hace poco dirigía el Instituto Internacional de la Memoria Colectiva en Nueva Teherán. Como profesional del patrimonio, he dedicado mi carrera a preservar la cultura humana, la creatividad y sus conocimientos. Apolo es, por tanto, la manifestación final de la pasión de toda una vida, aunque en las peores circunstancias imaginables. Nos esperan retos inmensos. Específicamente, tendremos que diseñar e implementar cuatro grandes iniciativas al mismo tiempo. Primero, construir repositorios de datos en instalaciones cuna de todo el mundo para garantizar la redundancia. Segundo, recopilar y procesar unos 180 millones de entradas de datos discrecionales. 42 zettabytes de datos en mandarín, inglés, español y en árabe. Tercero, transferir y codificar todos esos datos en ADN encapsulado en fósiles sintéticos. El único medio con suficiente capacidad y dureza para custodiarlo sin degradación durante los próximos siglos. Y por último, no en importancia, desarrollar la interfaz holográfica y el ludificado currículo para que los futuros humanos usen Apolo y desbloqueen módulos de aprendizaje heurístico, subiendo de nivel en cuanto a conocimiento y habilidades para controlar el sistema de terraformación. Ese es el futuro hacia el que se dirigirán todos nuestros esfuerzos. No solo la conservación del pasado, sino la semilla para que florezca un nuevo árbol del conocimiento. Bienvenidos. Vamos a comenzar. Vale. Y este es de texto también. Ok. ADN encapsulado. Ya veis, por ahí van los tiros, por lo que comentamos. De Samina Ebadji para Elizabeth Sobek. Creo que al final voy a cambiar el tema de tener aquí un vaso de agua por tener una botella, porque con el vaso ya veis que se me acaba. Bebo mucho y tengo que ir a rellenar el vaso continuamente. Y el ganador es el ADN encapsulado. En los últimos 10 días he llevado a cabo una revisión exhaustiva de las soluciones de almacenamiento de datos. Magnética, óptica, cuántica, incluso esa tecnología Eternity que FAS proporcionaba hace un año o así. Pero todas las demás soluciones tienen uno o más defectos fatales. Un transporte demasiado pesado, un tamaño excesivo para el espacio asignado, demasiado consumo energético a lo largo de los siglos, demasiada probabilidad de error en 300 o 400 años, etc. El ADN encapsulado mantendrá sin problemas los más de 40 zettabytes que calculamos para Apolo. No sé si zettabytes existe actualmente o he inventado. Todavía hay muchos detalles que cerrar, por supuesto. Para empezar, debemos seleccionar el material inerte en el que incrustaremos las moléculas. Ya estamos probando 16 materiales candidatos, así como diseñar y fabricar los sistemas de alimentación y los relicarios cerrados que mantendrán el ADN a menos 18 grados durante más de 1000 años.
Que de ahí vamos a venir nosotros, ya verás. Mientras asegure que eso no ha influido en mi decisión, puedo confesar que considero totalmente adecuado, incluso oportuno, que usemos los mismísimos bloques constituyentes de vida para preservar el conocimiento humano de la extinción mecánica. No es solo irónico, sino heroico. La heroicidad de la vida que lucha contra las fuerzas de la aniquilación. En cualquier caso, hay mucho que hacer hasta la próxima. Que la paz te acompañe, Samina. Samina. Saminero. No, no te abre. Vale, bueno, a ver qué hacemos con estos mozos. Tú eres texto también. Vale. Actualización de Apolo. De Samina a Elizabeth Sobeck. Durante los últimos meses hemos podido apreciar la suerte de contar con una copia del archivo Homero de Zenith, por lo que los objetivos principales de Apolo marchan según... Cada vez que leo lo de Apolo, me acuerdo del Alien Isolation, tío. Apolo ya ha sobrepasado los 40 millones de entrada de datos independientes y sigue creciendo. Los módulos de física están terminados a todos los efectos y los de la ciencia blanda están muy cerca. Los archivos de historia del mundo, datos culturales y medios también avanzan según lo previsto. La preservación de las lenguas está casi a punto, un poco por delante del plazo debido al fracaso de nuestro objetivo de preservar 4.500 lenguas. Supongo que la trágica y prematura pérdida de Papúa Nueva Guinea condenó esa meta desde el principio. El desarrollo de los currículos auxiliares está a punto de comenzar. Cos this is Horizon. Dios mío. Rocío, qué grande. Dice, hablando de los currículos heurísticos, están funcionando bien en las pruebas. Los niños y adolescentes demuestran elevados niveles de implicación y confianza en las personalidades de Aristóteles y Apasia. Personalmente los considero muy interesantes, sobre todo cuando debaten. Ojalá todos mis profesores hubieran sido tan entretenidos. Que la paz te acompañe, que la fuerza te acompañe. Samina. Como, o sea que han creado, no sé si han creado o es simplemente un programa con la personalidad de Aristóteles y Aspasia. No sé si lo sabéis, pero estos fueron dos grandes filósofos de la antigüedad, pensadores. Y ostras, si fuesen en plan parte de las pruebas humanas que han hecho con el ADN a ver si salían bien, porque estaba hablando de aquí de niños y adolescentes, pues joder, imagínate un niño con la personalidad de Aristóteles. Obviamente lo han creado, no han pillado ADN de Aristóteles, eso es imposible, pero no sé, le han inculcado cómo era Aristóteles y le han metido en la cabeza el modo de ser Aristóteles. Sería muy curioso, ¿eh? Éticamente no es correcto, por supuesto, pero es que el ser siempre éticamente correcto no mola, tío. Vale, tenemos que ir para allá y aquí está toda la peña. Vale, tú haces ese recorrido. Vamos a hacer... Ostras, no puedo llamar aquí al bicho, ¿no? Vale. A ver si viene ese. Sí. Ese viene.
cuanto se gire, ¡zas! Golpe de remo. Venga, dale, hop, para atrás. Niña, que no entras por la puerta. Oh, Sabina, Sabina, guaca, guaca, por favor. Qué maravilloso, Rocío. Cause this is Africa. Vale, tenemos de las de francotirador. Cause this is Africa. Ya, estamos yendo por detrás de la. Donde están todos los puertos estos de conexión, eh. Todas las CPUs estas. Que allí a lo lejos viene otro. Ah, bueno, pero está en el otro lado de la valla, del muro. Venga, tú, deja de mirarte la pantorrilla y pasa. Que te quiero matar, venga. Waka waka, jeje, sana. Y vayámonos de este maldito lugar. Ana va, Mola, Shakira, mola. Estaba cantándolo cada vez que lo decía y no he podido evitarlo. Me parece estupendo. Me parece estupendo. Que cuando se te mete una canción en la cabeza y ya estás perdido. No puede esconderse para siempre. No puede esconderse para siempre. Y tú tampoco puedes vivir para siempre. Vale, ¿quiénes quedan por aquí? Va uno que va por ahí. Este que está aquí arriba, que me lo voy a cargar, pero ya. Si esta señorita se digna a subir, claro. ¡Contacto! ¿Pero qué dices, tío? Venga ya, mira, por tu culpa, tío, por descubrirme. Tuvo que venir el otro. ¡Contacto! ¡Contacto! Mira ese dónde está. Ahí metido. Vale, mientras vamos a darle a esto a ver qué es. ¿Audio? Doctora Sabe, archive este testimonio en Apolo, referenciado a todas las menciones a mi nombre y a la Operación Victoria Imperecedera. Soy el general Aaron Jerez. Entre 2060 y 2066, serví como jefe del Estado Mayor, el oficial de más alto rango de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Mi labor no incluyó la planificación estratégica y la supervisión de la Operación Victoria Imperecedera, una falsedad perpetrada contra la población civil de Estados Unidos y otras naciones durante los 14 últimos meses de vida en el planeta. Antes de la plaga de Faro, hacía mi trabajo y lo hacía bien. Era audaz y decisivo. Astuto en las maniobras políticas. No fue casualidad que alcanzara mi posición y me convirtiera en comandante de la mayor fuerza de cazada jamás construida. Otra vez solos. ¿Pero con qué fin? En lo que debería haber sido un acuerdo de los planetas. Fue la extinción de la vida en la Tierra. Y mi único acto redentor. Si se puede considerar así. Fue retrasarla días o semanas, mediante más y más muerte. Espero sinceramente que el mundo que vendrá ya no necesite a hombres como yo. Si alguna persona de ese mundo futuro llega a oír este mensaje, debe saber que lo lamento y que les deseo todo lo mejor. Sinceramente, Aaron Jerez. Que odio cuando se superponen, tío, por accidente, obviamente no lo hago queriendo. Los audios. Porque al final no te enteras de nada. Vale, por aquí. Niña, sube. La niña esta se queda aquí con el culo pesándole un poquito, a veces. Vale, aquí que tenemos. Nada. Ok, ¿y tú qué eres? Tú eres texto, ¿verdad? ¿Hola? Esto es Ar.
necesidades. El protocolo de extinción de Sidodon. La aplicación asesina. Sé lo que estaréis pensando. El propósito de Gaia es resucitar la vida. ¿Por qué darle una función subordinada solo para volver a extinguirla por completo? Pero, ¿qué? ¿Es una locura total? Pues, no, la verdad. ¿Va a controlar el nivel? ¿Construir una biosfera? No es ninguna broma. Por muy inteligente que sea Gaia, es posible que no lo haga bien a la primera. Mira, imagina que eres Gaia dentro de 200 años y la nueva biosfera que estás creando empieza a ir mal. La alcalinidad por las nubes, los bosques de coníferas erosionados por supertormentas que habían ahogado a Noé, un entorno caótico que no deja de tambalearse. ¿Qué puedes hacer? ¿Liberar organismos de fase 1 en medio de ese desastre? ¿Esperar que su CO2 y metano lo equilibren todo? ¿Leyes no? Lo que vas a hacer, claro, Gaia, es apartarte mientras Hades hace lo que tú, protectora y amante de la vida, no puedes. Y así poder quemar ese engendro de biosfera para que Gaia vuelva a empezar. Vale, no quemar, solo invertir la terraformación y ahogarla. Pero ya me entendéis. Hades devuelve la biosfera al punto cero. Pienso en blanco. Entonces, solo entonces, le devuelve el timón a Gaia y dice: prueba otra vez, chica. Y esta vez hazlo mejor, o habrá que repetirlo todo. Así es, Hades. Bastante impresionante si lo piensas. Extinción bajo demanda. Muerte en marcación rápida. Todo por un bien superior, claro. Pero muy heavy. Bienvenidos a Hades. Bienvenidos al vacío. Vale, sí. Ese es el propósito original de Hades. ¿Por qué quiere extinguirme a mí? ¿Y cómo acabó entre los restos de un titán de Faro adorado por los Eclipse como una especie de dios? Si Hefesto se rebeló, ¿por qué Hades no? Claro. Eso mismo me pregunto yo, pero ¿por qué? ¿Y qué lo provocó? Sigue buscando, y tal vez hallemos la respuesta. Vale, y ahora, nueva teoría. Bueno, como ha dicho aquí, que Hades está como para, digamos, regular la población y asegurarse de que funciona correctamente. Si no funciona, pues la borra. Entonces, puede que Hades, o que hubiese un mal funcionamiento en Gaia y Hades aprovechase eso para tener o tomar sus decisiones en vez de Gaia, porque Gaia, pues eso, no funcionase bien o lo que fuera, o simplemente, como hemos dicho otras veces, tomase la IA conciencia sobre sí misma y decidiese actuar pues a su manera. También puede ser que el proyecto este pues siga funcionando de una manera mínima y nosotros estemos en medio, o sea, que siga todavía en fase de prueba. Ha visto que, yo que sé, algún tipo de, que el ser vivo no ha salido como debería, o los humanos están más desarrollados de lo normal o menos desarrollados de lo normal, o más desarrollados en algunos lugares y en otros menos, y por eso mata a los humanos de esa zona, y a nosotros, pues como estamos en medio, pues nos parece un ataque hacia nosotros. A saber, ya nos enteraremos. Vale, esto, texto. Quejas por ruido, de Travis a Elizabeth Sobeck. Quejas por ruido, me confunde Lizzie Vascore. Cualquiera que diga que el viejo TT programa con Vascore está mintiendo y lo sabes. El viejo Trav no quiere saber nada de este ruido comercial. No, preferiría tragarme un litro. O sea, vale, no. Uf, me llevo un susto porque de repente pensó que era jueves. Uf, nada. No sé por qué, se me ha cruzado la cabeza. Eh,
residuos de Citarum antes de escuchar a los enjambres grises 30 segundos. Lo juro por Dios sobre la tumba de mi madre. Y ella era muy religiosa. No, eso es en que sacude el laboratorio de Hades y hace rechinar los dientes. No es Pascore, es death metal, chica. Música clásica de los 80 y 90, sobre todo. Tengo deathcore holandés, en gorgrind japonés y material sueco con temática caníbal. Pásate si quieres a oír un poco. O acércate a 50 metros del laboratorio. Verás cómo no es Bascore. O más bien oirás el chillido que rasgan el aire. Y sentirás el pulso palpitante de los suelos, techo y paredes que te devoran como si fuera Jonás atrapado en el esófago de una ballena gótica. Aleluya. A mí me repatea mucho el tema de que el gótico como moda se llame gótico cuando no tiene nada que ver con el mundo gótico. Eso me repatea, tío. Podría llamarse, no sé, oscurito o ropita negra. En cuanto a las peticiones de bajar el volumen, imposible, Lizzy. Así es como programo. Bajar el volumen de mi death metal, ya que estamos, dejaré los estimulantes, las maltas de chocolate y los vídeos de accidentes industriales. Madre, este tío es amante de la destrucción. No me extraña que lo hayan puesto en el programa, Hades. Que yo sepa, se supone que estoy programando Hades aquí abajo. ¿De verdad voy a programar un protocolo de extinción sin death metal para inspirarme? No lo creo. Seguay trap. La otra era en plan como que la vida te acompañe o algo así, ¿no? O que la vida te sonría, no me acuerdo cómo era. Y este es Seguay, ¿sabes? Madre mía. No lo hubiese puesto yo otra personalidad, Madre mía, me voy a dejar de leer, protocolo de Hades. Aquí, Tate. Me he tragado tres azules, pero me lo he ganado. Por fin encontré una solución digna de ricitos de oro a la autoridad ejecutiva extrema de Gaia. Si esto no merece 10 o 12 horas de sueño, apaga y vámonos. Antes de eso, todos los protocolos de usurpación que diseñé fallaban en la simulación porque eran demasiado duros o demasiado blandos. Demasiado duro, y el núcleo de Gaia termina degradándose. Si le quitamos las manos del volante para que Hades pueda asumir el control. Pero a costa de romperle los dedos. Y a veces también los brazos. ¿Cómo? Espérate, que esto puede estar interesante, ¿eh? Romper los dedos y los brazos. Esto no vale. Todo depende de que Gaia recupere el mando después de que Hades haya hecho su trabajo. Así que hay que buscar una solución que no deje a Gaia hecha polvo. Eso va a ser lo que ha pasado. Demasiado blando y Gaia solo simula ceder el control. En una simulación tras otra, Hades toma el mando del sistema de terraformación e invierte las operaciones, pero Gaia acecha en segundo plano, revelando los procesos discretamente y falsificando la telemetría para ocultar su interferencia. ¿Qué taimada? Gaia haría cualquier cosa por preservar la vida, aunque sean solo unas simulaciones de planta. Buenas, New, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Eso va a ser lo que ha pasado, gente. Que como Gaia parece que no tiene la suficiente fuerza para, entre comillas, vencer a Hades una vez que se ha hecho el borrón,
tiene que, alguien tiene como que arrancarla, digamos, pues va a ser eso lo que ha pasado. La persona encargada de arrancarla pues ya no estaba y por eso Hades ha tomado el control. Va a ser eso. Y por eso nos quiere exterminar Hades a nosotros, porque seguro que era la doctora Sobek, por algún tipo de, tenía que dar algún examen de retina o huella o muestra de ADN de que era ella para activar, para, perdón, reactivar Gaia. Y por eso Hades no nos quiere eliminar a nosotros, que somos un clon entre comillas suyo. Bueno, pues New, estamos aquí leyendo un montón de información del proyecto Zero Dawn, porque está aquí el juego, que está ya por el final, ¿eh? Si hoy no lo acabamos, ¿qué hora es? Yo pensaba cortar ya la hora de cenar y luego ya ponerme a seguir currando en una cosa que tengo que hacer para el lunes. Pero igual, si no lo terminamos, o me pongo por la noche o me pongo mañana un poquito por la mañana. Porque entre semanas fijo que no vamos a poder. Leche, ando pisándome el cable. Yo voy a tener el juego, genial. ¿El 1 o el 2 te refieres? Dice, resulta que la solución intermedia es asignar a Gaia en un código protector que preserve su integridad, luego quitarle la posición de mando. Así Hades puede sentarse en la metafórica silla del capitán y obrar su magia. Las pastillas se me están subiendo rápido a la cabeza, así que no lo estoy describiendo muy claramente, pero seguro que funcionará. Sí, las azules son muy fuertes. A dormir y a la cama. Mañana seguiré. Hasta luego. ¡Ah, los dos! ¡Qué guay! O sea, te vas a comprar algún tipo de pack o algo de eso, ¿no? En el que vengan todos. Vale, aquí hay otro. Madre mía. Nos estamos hartando de leer, ¿eh? Vale, uso indebido del archivo. Desamina a Travis. Ya sabéis, Travis es el que le ha dicho a Samina lo de que no puede trabajar sin el death metal y bueno, y todo eso. Y le ha dicho que se enrolle a Samina y tal. Y Samina le contesta: subiré al canal del segundo, sí, claro, en cuanto lo compre y nos pongamos a jugar. Por supuesto, aquí me tendréis en directo dándole caña. Y al de YouTube primero subiré este, y una vez que suba este pues y acabe el segundo, pues subiré el segundo. Dice, asunto uso indebido del archivo. Señor Tate, este correo hace referencia al envío número tal del archivo Apolo, su envío número 666. Entonces ya con lo del 666 me imagino de qué quiere hacer. En tan solo 5 días y ejem, un verdadero tostón. A pesar de mis advertencias previas sobre lo inapropiado del material, usted decidió enviar 265 remasterizaciones holográficas de clásicos reconocidos del cine de explotación. Permítame que le dé las gracias por dos motivos. Uno, por darme el placer de rechazar su presentación y de ese modo consignar sus películas de tortura, entre otros productos de similar rareza, al montón polvoriento del olvido. Me alegra en el corazón saber que le he ahorrado a la futura humanidad el suplicio de tener que ver no una, sino 16 exclamaciones entrega de esa película del cirujano loco. No se preocupe, hemos conservado la obra del neoliberalismo italiano. Si puede que sea extrema del cirujano loco. ¿Quién puede ser el cirujano loco? Pero es arte. Sí, puede que sea extrema, pero es arte. ¿Algún artista y un cirujano loco?
No se me ocurre ahora a nadie. 2. Por aclarar un ambiguo concepto de índole ética para las archivistas como yo. La definición de obscenidad. Me ha sacado del atolladero subjetivo encarnado por la famosa frase de aquel juez. No sé definirla, pero reconozco en cuanto la veo. Gracias a usted, ahora puedo aplicar un único criterio objetivo. Si la envía Travis Tate, es obscena. Por consiguiente, he ordenado al personal de Apolo que rechace de plano todos sus futuros envíos sin necesidad de visualizarlos. Quizá podría dedicar el tiempo que emplearía preparando nuevos envíos a, no sé, el trabajo que se le ha asignado. Después de todo, tenemos un mundo que salvar, al menos el resto de nosotros. Doctora Samina Ebagi. Nos faltan aquí dos que no hemos recogido, ¿eh? Este y este de aquí. Y este otro. De aquí se nos han pasado.